castillo de San Lorenzo tal y cual lo vemos hoy en día. Regreso contigo, Mateo, para que puedas continuar con la introducción. Gracias, Kisa. A finales de la época colonial, el camino de cruces fue perdiendo importancia hasta la fiebre del oro de California, donde la ruta toma un nuevo auge, ahora para el traslado de oro desde la costa oeste a la costa este de Estados Unidos, dando como resultado la construcción del ferrocarril interoceánico de Panamá, conectando el lado Atlántico con el lado Pacífico mediante una línea ferroviaria, y la construcción de la ciudad de Colón a mediados de 1800. En 1903, Panamá declara su separación de Colombia, y en 1904 se inician los trabajos de la construcción del Canal de Panamá por parte de los norteamericanos. Se determina que el área circundante al canal se convertiría en el área para el manejo y protección del canal, denominada la zona del canal, dando paso a la construcción de infraestructuras de bases militares, entre ellas en 1908 la base militar de Colombia. No es coincidencia que el mismo lugar que había sido utilizado por la corona española hace casi 300 años atrás para la protección de la entrada al río Chávez, ahora protegería la entrada atlántica del canal de Panamá. El gobierno norteamericano, en cumplimiento con el Tratado Torrijos-Cárdenas, se entrega del castillo de San Lorenzo, el Real del Chagres, al gobierno de Panamá el 1 de octubre de 1979, sitio que aún se encontraba segregado en la base militar aeronaval de Fort Sherman. El castillo de San Lorenzo es recibido por la doctora Reina Torres de Arauz en ceremonia celebrada en este lugar. El castillo de San Lorenzo, el Real del Chagres, es declarado por parte de la UNESCO como Patrimonio Mundial en el año 1980. Todo el territorio de la base militar de Fort Sherman. Para concluir esta introducción, y con qué orgullo y satisfacción podemos informar que se están ejecutando los trabajos de restauración del castillo de San Lorenzo y la del Chávez. Se llama Huachapalí, tiene alrededor de 170 años. Y los nidos que ven ahí, acá, es del ave llamada oropéndulo. La podrán ver por ahí. Tiene estrofa negra con la cola amarilla.
paredes. Allá hay una pared que hay otra. Ellos para poder entrar acá tenían que bajar y tratar de subir. Eso era imposible. Casi imposible. ¿Eh? Sí. Acá hay más cañones, ¿ves?
Nada más que debo regresar rapidito, así que... Sí, sí.